segmento de hoy tiene un invitado, es Enrique Ponte Dávila, gerente senior de una empresa que trabaja temas de transformación digital en Latinoamérica. ¿Es así? Es así. ¿Cómo se llama? EY, Ernst & Young. ¿Cómo? Ernst & Young. Ah, EY. Perfecto. Vamos a ver. La República Dominicana. Los efectos de la pandemia siguen revolucionando las organizaciones empresariales en Latinoamérica, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué está pasando en República Dominicana? Porque dices tú que los países con mayor madurez digital, de acuerdo con los estudios, son Ecuador, Chile y México. ¿Por dónde andamos nosotros? Bueno, primero que nada, gracias por la invitación. Siempre un gusto conversar con estos temas, tanto con ustedes como con la audiencia que nos escucha. La República Dominicana forma parte en nuestro estudio de la región centroamericana. Centroamérica está entre las tres primeras posiciones y en Centroamérica, la República Dominicana, el año pasado en nuestro estudio de transformación con sentido digital, se ubicaba en la tercera posición. Ya para este año sube a un segundo puesto, así que es una excelente noticia que es una de las que queríamos compartir con ustedes porque la República Dominicana... ¿Subió a cuál? A la segunda posición dentro de la región centroamericana. Centroamericana y el Caribe. Sí, correcto. ¿Y respecto al mundo latinoamericano? En latinoamericano, como les mencionaba, entra dentro de Centroamérica que está ubicado en la tercera posición. Ok, perfecto. ¿Sí? Adelante. Bien, otro punto importante que quisiera resaltar que aplica tanto para la República Dominicana como para la región latinoamericana es que ya el 90% de los líderes empresariales que participaron en nuestra encuesta ya están conscientes de la importancia de la transformación digital en sus organizaciones. Recordemos que la transformación digital es un concepto de aplicar la tecnología a nuestros negocios, en ver cómo nos relacionamos de una mejor manera con nuestros clientes, cómo liberamos esas fricciones y esos puntos débiles de nuestra cadena de valor para brindarle un mejor servicio. Inclusive también habla mucho de la innovación, de cómo podemos innovar en nuestro modelo de negocio, cómo lo podemos hacer distinto y todo orientado no necesariamente a nuestros accionistas, pero sino en especial al cliente. ¿Cómo le hacemos la vida más fácil a nuestros clientes de manera que nos volvamos cada vez más relevantes para nuestros clientes, nuestros consumidores? Sí. Pero te están llamando actualmente porque nosotros, Enrique, te llamaron actualmente las empresas, o sea, ¿de dónde te están llamando? ¿Cuáles son los sectores que más están haciendo esta transformación? Bueno, en nuestro estudio, el estudio estaba conformado o está conformado en esta segunda edición que ya estamos lanzando por 14 países en la región, en 16 sectores, industrias distintas y participaron más de 750 líderes empresariales. En ese estudio, como les mencionaba, salieron estos datos importantes del 90% y ahí podíamos ver también en sectores, los sectores más, más protagónicos en términos de sectores industriales, sectores económicos, es evidentemente banco y telecomunicaciones, aquí en República Dominicana sigue siendo los dos líderes. Perfecto. Pero han venido cogiendo mucha fuerza el sector logístico y transporte. El tema de educación, cosa que me encanta, no solamente en la región, sino en República Dominicana. El sector de educación ha innovado mucho, evidentemente, para poder llevarle la educación a nuestros hijos. Han tenido que invertir en tecnología. Y de manera que, y por supuesto, consumo masivo y retail, que ustedes muy bien en la pandemia todo lo vivimos. ¿Cómo podíamos salir a hacer nuestras compras si no salíamos de casa, ¿no? Entonces, sí. Esos son de alguna forma los cinco sectores en la República Dominicana con mayor protagonismo en el sector, ¿no? Y eso... Este estudio se conforma por un índice de madurez digital que el año pasado estaba en el 61. Hoy día crecimos al 63 en este año. Pareciera dos puntos, poco, pero debajo de ese 61 y este 63 hay un par de datos relevantes. El año pasado, con este 61, teníamos, el estudio tiene siete grandes dimensiones. Estrategia e innovación, tecnología, experiencia del cliente, temas de riesgo, ciberseguridad, temas administrativos, etc. ¿Sí? En el año pasado había mucha dispersión entre estas siete dimensiones. Las más preponderantes eran la experiencia del cliente,
innovación y estrategia y tecnología. Evidentemente, eso fue un poco el foco el año pasado. Este año, la buena noticia es que cada una de estas 7 dimensiones ya está alrededor de un índice de madurez de un 60-61 cada uno. Promedio. En promedio. Lo cual quiere decir que estamos creciendo consistentemente, no solamente en la región latinoamericana, sino en la República Dominicana. Entonces, eso es una excelente noticia porque a mí nada me sirve. Yo puedo ir a impulsar un comercio electrónico, por ejemplo, donde le brindo llevarle los productos a la casa, a los consumidores. Pero luego para yo poder llevar eso al interior hay mucha fricción y muchos puntos de dolor, muchas ineficiencias, luego no atiendo los reclamos adecuadamente. Entonces no lo estoy haciendo integralmente de una manera correcta. Por eso es que insistimos, no solamente, y le insisto a la audiencia que nos escucha, que tenemos que crecer en transformación digital de una manera consistente en cada una de estas 7 dimensiones. Los retos que tenemos como país, a propósito, porque tú dices, ya acabas de mencionar uno de aquí en Santo Domingo sí se puede, pero en el interior, o sea, dime que a ti te piden algo en Dajabón o que te piden algo en Elías Piña. Sí, porque pensábamos que con la pandemia todo el mundo iba a transformarse de manera digital. Muchos se vieron obligados para seguir operando, pero a medida que se han ido olvidando de los efectos de la pandemia, siento como que se han alejado un poquito de lo necesario que es la transformación digital. Sí, definitivamente la transformación digital es una parte fundamental y medular en la estrategia de cualquier organización hoy día. Pero recordemos que la transformación digital no es una meta, no es un lugar donde yo llego y digo, me transformé digitalmente y lo logré, y me guindo mi medallita, ¿no? Claro. Sino es un viaje, es una manera de hacer las cosas de una manera distinta, de estar constantemente innovando, escuchando lo que el consumidor, nuestros distintos tipos de consumidores, no solamente los de Santo Domingo, sino el resto del país, que puede tener inclusive tecnologías distintas, niveles de instrucciones distintos. Entonces, no es lo mismo llegar a este tipo de consumidor que al consumidor de la capital, de alguna manera. No es lo mismo. Y las empresas tenemos que entender que tener cómo le llegamos a esos clientes. Porque hay una cosa que es muy importante, indistintamente el nivel del consumidor. Los consumidores de la pandemia para acá, hablemos de dos años para acá, somos consumidores, y ahí me incluyo, consumidores y clientes un poco más educados, un poco más inteligentes, un poco más acuciosos en ver con quién, a quién le compro, qué servicios me ofrecen, qué garantías, etcétera. Al final somos consumidores mucho más exigentes y mucho más inteligentes que hace 2 años. No voy a hablar de hace 5 años. Y las empresas tienen que entender que ya comienzan a interactuar con consumidores mucho más inteligentes, que inclusive sus hábitos o su manera como compraban ya está cambiando y lo cambió. La pandemia vino a cambiar esos hábitos y comportamientos. Por eso es que la transformación digital, cuando hablamos de innovación, hablamos entonces de que tenemos que ver cómo le agregamos componentes, pueden ser tecnológicos, que no necesariamente todo es tecnología, ¿sí? Tecnología no, de nada sirve. Yo no puedo comprar tecnología solo por comprarla, porque al final es un juguete que compré y nunca lo utilicé, y todos de niño nos ha pasado por eso. Sino es comprar tecnología, invertir en orientado al negocio, ¿sí? Y con esto lo que les quería decir es que precisamente a lo que tenemos que buscar, las opciones que tengamos en el mercado para ver cómo atendemos a estos clientes, cómo nos adaptamos para poder atender y satisfacer las necesidades de los clientes. ¿Sí? ¿Y por qué la gente tiene la percepción de que esto es un proceso caro? Sí. Es cierto, porque como tú dices, es un viaje, no es una cosa de la noche a la mañana. Entonces hay mucha gente que le tiene miedo, es como una barrera de entrada a la transformación, que la gente entiende que es una inversión o que no es una inversión, que es un dinero que van a gastar, que van a desprenderse de un monto y no lo van a tener para operar en los canales tradicionales. O sea, ¿cómo tú le haces entender a la gente que no lo van a sacar provecho rápido? Porque es uno de los retos. Wow, me encanta esa pregunta, porque es un mito. Ah, tú ves. Sí, eso es un mito. Mira, ¿sí? Berlín. ¿Por qué? Sí. Porque tú estás viendo a las grandes empresas, ¿sí? Tú estás viendo a las grandes empresas cómo invierten y transformación digital y campaña, y tú dices, wow, esto debe ser carísimo meterme en todo este claro. tema. Pero vete a una pyme, ¿sí? Una pyme no tiene que pasar por todo eso. De hecho, tú puedes empezar. Nosotros cuando entramos en el tema de transformación digital, siempre dijimos, bueno, pensemos en grande, ¿sí? Pensemos en grande, pero comencemos en pequeño. Definamos una hoja de ruta que paso a paso yo pueda ir implementando mis iniciativas de transformación en la medida que los resultados lo voy logrando
y voy teniendo un retorno de inversión que me permita reinvertir en mi transformación digital. Claro. ¿Sí? Pero yo ahí quiero decir algo, quiero quizá corregir ese mito, que es que la transformación digital es un gasto. Ajá. La transformación digital es una inversión. Okay. Y como toda inversión tiene un ROI, un retorno de la inversión, y tenemos que aprender a medirlo de manera tangible. No podemos comprar y comprar tecnología por comprar. Eso sí, eso es un gasto, eso es un lujo que te diste, un capricho. Pero invertir en transformación digital es una inversión inteligente en la tecnología que tú necesitas para tu negocio. Enrique, lo último ya, porque nos vamos. Adelante. Dime, ¿en qué tiempo entonces tú podrías recuperar de la inversión? Porque eso le interesa a la gente que va a saber. Dime, ¿cuánto tiempo tú le dices, ok, lo voy a ver, en la inversión que yo he hecho, voy a ver el resultado? Si tú montas un roadmap, una hoja de ruta consciente y responsable, empezando en pequeño e implementando luego poco a poco en grande, en cuestión de 6-8 meses, tú comienzas a tener resultados que te permitan reinvertir y continuar con esa ruta. Todo está dicho, cariño. Bueno, Enrique, muchísimas gracias. ¿Cómo puede la gente ponerse en contacto con ustedes para empezar este proceso de transformación digital? Bueno, yo soy de la oficina de República Dominicana, estoy en Santo Domingo. Me pueden escribir a mi correo electrónico, Enrique con H, enrique.ponte@doeye.com, enrique.ponte@doeye.com. Y con muchísimo gusto les podemos compartir el estudio completo para los que estén interesados. Habrá otros que quieran que salga una conversación un poco más amplia. Claro. Y cualquier cosa adicional, estamos más que a la orden aquí en República Dominicana, en Santo Domingo. Muchísimas gracias, Enrique Ponte Dávila, por haber estado con nosotros. Ya saben, es imperante la transformación digital de su empresa. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Esto fue Al Mediodía Radio. Hasta mañana, pueblo dominicano, si Dios quiere.